Hi, my name is Susan Cooper. I'm the president of the World Council of Optometry, and I'm pleased to be here in Medellin for the first World Congress of Optometry. We are collaborating with our associate member, FedOpto, to put on this first global event. This event is extremely important to global optometry as we collaborate with people from over 45 countries and strive to make optometry the best it can be around the world. Para la optometría colombiana es motivo de orgullo ser la anfitriona de este gran evento mundial, del primer Congreso Mundial de Optometría. El Congreso Mundial viajará cada dos años a diferentes países, transmitiendo conocimiento, generando espacios de reflexión que se conviertan en incubadoras de políticas, programas y proyectos en salud visual con el propósito de impactar las cifras de discapacidad visual que aquejan a nuestra población. Sigamos creando, sigamos proyectando, idealizando, viviendo esta profesión de cara a masificar nuestros servicios, a buscar la unidad de criterio mundial en materia de optometría. El primer Congreso Mundial de Optometría, FedOpto WCO 2015, es el evento más importante de los optómetras a nivel mundial. Tenemos 45 países con los cuales vamos a compartir durante los próximos tres días una gran agenda académica acreditada por los sistemas COPE and CET, y es una gran plataforma para trabajar la acreditación en Colombia. I can't imagine thinking without this meeting where we would be in the future. To me, today is the roadmap we're starting to build that will allow our profession to help millions of patients around the world. The first World Congress of Optometry is the starting point, and it will be many, many forums in the future to come. Estamos en este primer Congreso Mundial de Optometría muy satisfechos con la organización, muy satisfechos con la afluencia de optómetras. Superó las expectativas en cuanto a la asistencia que teníamos presupuestada. Esto es una muestra importante del avance y de la evolución que la optometría y que los optómetras están teniendo en nuestro país. Nuestro balance es satisfactorio desde todo punto de vista. Estamos en la feria FedOpto. Creemos que es una feria con un gran éxito, muy bien organizada, gran afluencia de público en una ciudad tremenda como Medellín, que puede mostrar muy bien lo que son las ópticas en general, tanto para el área de optometría como para la parte lifestyle. Valoramos muchísimo este primer Congreso Mundial de Optometría porque ha sido un entorno único, muy exclusivo, muy cordial para compartir las innovaciones de nuestra multinacional con tantos optómetras de Colombia, pero de tantos países que vinieron en este marco de este congreso y ha permitido acercarnos a estas innovaciones, a estas nuevas tecnologías. Hemos podido encontrar este contacto importante para nosotros de las personas que promueven realmente estas nuevas tecnologías, estas nuevas soluciones al paciente de tantos países. There are 625 million people in our world who are blind or visually impaired simply because they cannot get access to an eye exam and a pair of glasses. Most of these people need optometry services, and unfortunately in many parts of our world optometry services are not available. In some countries the ratio of optometrists to the population is as low as one optometrist for every million people. So therefore gatherings such as these are very important, because firstly they identify what are the problems in our world in terms of reaching people. Secondly, these conferences will look at solutions. And once solutions are raised, partnerships and relationships can build through this interaction so that we can start addressing the problem and make a contribution towards better visual health for all of the world's people. La experiencia, pues, excelente. En cuanto a la parte académica, pues siempre es bueno, todo lo que se pueda conocer, todo lo que se pueda experimentar. En cuanto a la parte investigativa, creo que es lo más importante, porque igual como optómetras en nuestra rama, pues igual vemos muchísimos, muchísimos casos diferentes a diario, pero la verdad es que la parte investigativa creo que es lo más importante. Satisfechos completamente, yo creo que se cumplió la expectativa que pues teníamos, y bueno, invitarlos a que los que no pudieron estar con nosotros en este momento, más adelante en otro congreso, lo podamos hacer y podamos compartir todo ese tipo de experiencias. This meeting is critically important, not just for optometry, but for the world of sight. There has never been a more important time for us to address the huge issues that exist around the world in giving the gift of sight to those people who need it.
This meeting will be a huge step forward in addressing some of those issues and coming up with real, actionable solutions for the future.